El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado los objetivos de déficit de las comunidades para el periodo 2019-2021, con el voto en contra de Castilla y León, que quiere una mayor capacidad de ingreso y reducir la deuda. Estas cuentas van a quedar de la siguiente manera: el 0,3% de cara a 2019, el 0,1% para 2020, hasta llegar al equilibrio en 2021. Desde Castilla y León, Pilar del Olmo ha aplaudido que se cree un grupo de trabajo para analizar la insuficiencia financiera de las comunidades. Ha prometido que a la vuelta del verano se reunirán de nuevo los directores generales para analizar concretamente las insuficiencias que tenemos las comunidades autónomas. Yo ya les digo que Castilla y León estamos infrafinanciados y que lo que necesitamos es ingresos y no más deuda. Del Olmo ha subrayado otro compromiso adquirido: el Estado asumirá la atención a los colectivos migrantes. Estando de acuerdo en que hay que atender a todo el mundo, pues eso tiene un coste y no hay más ingresos para eso, y entonces la ministra se ha comprometido a que nos va a transferir ese dinero, con lo cual yo creo que es una noticia interesante. Además de Castilla y León, también han votado en contra las comunidades de La Rioja, Madrid, Murcia, Galicia, Canarias, Ceuta y Melilla.